Comenzamos con la primera edición de Moreno Noticias, en este caso la emisión correspondiente al martes 2 de septiembre. Como siempre lo hacemos presentándonos con las vías de contacto. El teléfono de estudios 0237-4620-583, celular 011-15-5055-6911, a través de Nextel 579-1634. Por otra parte, contacto semanario @gmail.com, Facebook Moreno Noticias Primera Edición, el del canal Moreno Visión, semanarioactualidad.com.ar con el desarrollo de las noticias y morenovisión.tv. Déjenme decirles que tienen que estar atentos a la página de la primera edición de Facebook porque hoy ya tenemos seleccionado el libro de regalo para el sorteo de esta semana, además de los deliciosos productos de la granja Andar. Estén atentos, si todavía no le pusieron me gusta a la página, váyanse sumando porque en minutos publicamos justamente los premios. Ustedes simplemente tienen que comentar dicha publicación con la frase "quiero los premios" y automáticamente estarán participando. Actualizamos los datos del clima en la región. Hoy amaneció lloviendo realmente muchísimo. Todos pensábamos que iba a continuar así la jornada, pero se encuentra parcialmente nublado el cielo. Está empezando a salir el sol y parece que nos vamos a morir de calor porque ya la temperatura está en 17 grados y la sensación térmica en 18. Está muy elevada la humedad, las mujeres lo sabemos por el cabello. No va a quedar otra que recurrir a la planchita en estos días. Comenzamos con los títulos destacados de la jornada. Monumento a la Memoria. Comenzó la segunda parte de la construcción del monumento ubicado en Ruta 23 y Colectora Gaona. Día de la Obstétrica. Fue el pasado 31 de agosto y nos acercamos a la maternidad Estela de Carlotto para charlar con los especialistas. Vamos a comenzar con justamente uno de los títulos, en este caso la segunda etapa de la construcción del Monumento a la Memoria. De este monumento están participando los jóvenes que pertenecen a Moreno por la Memoria, los docentes que los acompañan y los artistas, por supuesto, a cargo de este monumento. En la primera parte que vamos a compartir tenemos a Lucy María, una docente que además fue víctima del terrorismo de Estado, fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura militar y le brinda a los alumnos su testimonio. Yo creo que eso es lo principal, que los jóvenes escuchen los testimonios de manera directa, porque bueno, a veces la lectura se dificulta, a veces ver determinados programas, documentales y demás, los chicos mucho no les llama la atención, pero este trabajo en directo con los chicos, con los jóvenes, es lo que nos asegura el futuro, un futuro con libertad, con justicia y con memoria. Me imagino que debe ser reparador de alguna manera poder estar acá con jóvenes, poder contarlo, ver que los jóvenes se comprometan, trabajen, hagan silueta, participen del monumento. Sí, los chicos han trabajado hoy de una manera muy activa, muy entusiasmados con las siluetas, con la historia del monumento, cómo se construyen los bloques y demás. Este es un trabajo también de Moreno por la Memoria de manera colectiva y bueno, uno aporta lo que puede, es movilizante, ahora es sanador, pero estuve más de 30 años callada, así que bueno, ahora sí puedo hacerlo, así que bueno. Yo he estado toda mi vida en educación y apuesto a eso, sigo apostando a eso. Justamente, más cerca con usted todavía, como lo decía recién, es profesora, maestra, docente, con los chicos, tiene un ida y vuelta, poder compartirlo fuera del espacio público, también acá al aire libre. Sí, es otro contexto, me parece que es mucho más libre. A veces en el aula, bueno, depende mucho de los profesores, que den o no la oportunidad para que los chicos puedan hablar libremente de estos temas, y todavía tenemos profesores y tenemos lamentablemente docentes, bueno, que a veces es una autocensura y a veces una censura impuesta desde arriba, pero creo que nos tenemos que liberar de eso y seguir. Es un tema de los más importantes que tenemos que hablar todos los argentinos, como se debe hablar de otros temas, como tiene que ver con la sexualidad en la escuela. Este es un tema que tendría que ser parte de la currícula obligatoria porque nos toca todo de ser. Es parte de la currícula y es más, este gobierno ha enviado materiales muy, pero muy buenos a los colegios.
está trabajando activamente para que los chicos puedan ir con los profesores a los juicios, para que escuchen en directo, para que lo vivan. Las lecciones al ECUNI, las lecciones al predio de la ex ESMA, también acá en Castelar tenemos la ex mansión Seré, donde se hacen actividades que son muy enriquecedoras. Depende también mucho del docente. El docente se debe comprometer. ¿Cómo en este caso usted? Tratamos. Muchas gracias. Y además, por supuesto, estuvieron los docentes acompañando a los alumnos que se acercaron en esta segunda etapa de construcción, pero también brindando talleres. Y estamos acá compartiendo actividades con alumnos de distintos colegios que vinieron para participar en el armado de la segunda platea del Monumento a la Memoria. Esto se viene dando, van trayendo testimonio de diferentes personas que pasaron con respecto a lo que sucedió anteriormente en el país, trayendo aquí, compartiendo el testimonio con los estudiantes, nada más ni menos con los jóvenes. Sí, en realidad la convocatoria es para que ellos participen en la construcción del monumento. Y ahora, bueno, casualmente está una compañera nuestra, Lucy María, que es ex detenida desaparecida, y ella estaba dando testimonio recién y los chicos la estaban entrevistando. Pero también hay otras actividades que tienen que ver también con la idea de trabajar sobre la memoria. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo acá con los chicos banderas en las que recreamos el monumento. Acá hay figuras de mujeres, de hombres y los espacios vacíos que representan a los compañeros que ya no están, que están desaparecidos. Y ellos se llevan esta bandera a sus escuelas para poder difundir también lo que vivieron estando acá con nosotros. También hay un taller de comunicación que está dando Rocío, porque nos interesa mucho también el tema de la historia oral, que ellos puedan entrevistar a gente para conocer la historia y poder difundirla y que no vuelva a pasar lo que pasó, ¿no es cierto?, acá en nuestro país. Es un trabajo constante de reforzar la memoria y que se sepa, digamos, charlarlo, hablarlo, darlo a conocer para que no vuelva a ocurrir, es la única forma. Tal cual, y sobre todo con adolescentes y con chicos. Acá vienen chicos que están participando del programa Jóvenes y Memoria, que hacen investigaciones, entonces es importante este espacio para que ellos estén en contacto también con gente que pasó, que fue parte de la historia, como es el caso de Lucy, y que ella tiene el discurso de alguien que vivió esa época, ¿entendés? Y no es lo mismo que leerlo en un libro o verlo en un documental, compartir con alguien que estuvo y que padeció los tormentos y que vivió el terrorismo de Estado tan de cerca como dentro ella. De la desgracia que vivió esta persona, es una gratitud para nosotros poder compartir el testimonio de esta persona de cerca y sí, poder saber sin interpelaciones ni intermediarios realmente lo que sucedió, sí. Que muchas veces se distorsiona la comunicación e información respecto a lo que sea. Tal cual, aparte ella dice que bueno, su participación en Moreno por la Memoria es un espacio sanador para ella, porque ella estuvo muchos años en silencio, sin compartir lo que le pasó. Bueno, ahora te lo va a contar bien ella, pero a nosotros nos hace muy bien que ella esté, y ella también comparte lo mismo, que el poder hablar del tema, poder compartirlo con otros, es reparador. Antes de continuar, y en momentos tenemos que ir a la pausa, déjenme decirles que hoy, 2 de septiembre, es el Día de la Industria, así que a felicitar a todos aquellos que de alguna manera colaboran en lo que es una de las ruedas fundamentales del país, la industria. ¿Por qué un 2 de septiembre? Porque en el año 1587, también, por supuesto, en esta fecha, salió del puerto de Buenos Aires, rumbo a Brasil, la primera exportación de productos elaborados. Contenía tejidos y bolsas de harina provenientes de Tucumán y que habían sido elaborados en Santiago del Estero. Es por esta razón que el 2 de septiembre se festeja y se conmemora el Día de la Industria. Ahora sí, primera pausa, ya regresamos con más noticias. Nature of mine.
la hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Y antes de continuar con la información, vamos a hacer un parate y vamos a repasar lo que depararán los signos para esta semana. Comenzamos, como siempre, con Aries. A ver qué tenemos para este signo. Bueno, en sus ocupaciones profesionales les faltará claridad para tomar decisiones. Así que van a tener que estar atentos los arianos. Seguimos con Tauro. Se disgustarán y pelearán por todo porque creen que la pareja debe saber con anticipación lo que ellos necesitan. Esto me parece que me hace acordar más a las mujeres. Las mujeres en general somos muy así. Así que no tantas peleas. No siempre se dan cuenta de lo que necesitamos. Seamos un poco compasivas. Un poquito nomás. Sigamos con Géminis. Para estar bien con tu media naranja, debes respetar sus ideas y controlar tus arranques. Uy, venimos mal con el amor con los signos. Deben evitar discusiones los de Géminis, choques y descontento en el hogar. Bueno, estar atento. Vienen mal con el amor los signos, ¿eh? A ver qué depara en este caso para Cáncer. Sepa expresar sus sentimientos a la gente que lo quiere. Ellos andan necesitando afecto. Bueno, es un buen consejo para los de Cáncer. Seguimos con Leo. Prudencia con el dinero, atentos. Traten de ser más cuidadosos con el presupuesto familiar. Bueno, es un buen momento. A no gastarse ahora que estamos en fecha de cobro, a no gastarse el sueldo en cosas que no son efectivas. Seguimos con Virgo, si no me perdí. Ahí estamos, Virgo. Deberás organizar bien tu trabajo para llevar a la práctica lo que deseas y que no te cierren el paso algunos envidiosos, que nunca faltan esos. Bueno, a organizarse como corresponde los de Virgo. Seguimos con Libra. En el amor, los celos y las peleas se entremezclarán con reconciliaciones ardientes. Vamos para los de Libra, como dice Fede, muy bien. Escorpio, ¿tu signo? Bueno, no deje de lado sus obligaciones porque se acumularán demasiadas y no podrán manejarlas luego. Bueno, hacer todo en tiempo y forma, Federico. Seguimos con Sagitario. En el amor experimentarán un cambio que les permitirá gozar mucho más de su intimidad. Déjense guiar por sus deseos. Muy bien, mejoró el ámbito del amor con los primeros signos. Hacia los últimos cambió el asunto. Seguimos con Capricornio. Si quieren conseguir una pareja estable o que la relación mejore, deberán esforzarse en expresar sus sentimientos, los capricornianos. Seguimos con mi signo, con Acuario. En lo económico, los gastos descontrolados causarán fuertes tensiones en el hogar.
hay que pensar con cabeza fría. Y no sé por qué me siento sumamente identificada. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor guardo la tarjeta de crédito bajo 7 llaves. Y el último, Piscis. Se sentirán de maravilla con sus parejas. Vamos, hay que terminar positivo. Y si están solos, los piscianos que están solos, van a poder encontrar una persona muy especial. Bueno, terminamos bien arriba. Arrancamos más o menos ahí con cosas no tan positivas, pero terminamos con buenos augurios para esta semana. Ahora sí, continuamos con la información, porque esto sigue siendo un noticiero a pesar de que nos tomamos estos ratitos libres y tenemos que hablar de los comerciantes del complejo Don Natale, porque ellos denuncian que hay robos a toda hora. La verdad que sí, es una zona que está oscura, es una zona que estamos cansados, posta. Recién, bueno, no sé si han visto, un chico diciendo que era menor de edad, con 15 años, una vergüenza, indignidad. Yo fui 3 cuadras buscando un patrullero, no había nadie. La gente de la galería misma está llamando hace media hora y la verdad que sí, estamos indignados. Más que nada, queremos un Moreno mejor y la verdad que no logramos nada. ¿Cuál es la situación que se vive aquí? Tenemos en cuenta que están a 3 cuadras de la comisaría. Estamos a 3 cuadras de la comisaría, estamos a 1 cuadra de la plaza. La verdad que estamos indignados. Yo soy comerciante acá de la galería nuestra. La verdad que no podemos abrir al mediodía por miedo a que nos roben, porque es la realidad. Estamos con los coches que estamos cuidando los lugares acá adelante, porque a mí ya me roban acá a la vuelta, como han visto acá en la puerta mismo, recién quisieron robar uno. Hace 2 semanas una señora acá a 2 cuadras, igual estamos cuidando los lugares nuestros para dejar los coches nuestros porque la verdad que no se puede más. Estamos indignados en realidad, es así. Rompen vidrieras también. Rompen vidrieras, rompen autos, rompen lo que ven, carteles, los toldos, lo que sea. Es una vergüenza. Es un lugar que tiene mucho tránsito de chicos, ¿no? La verdad que estamos en el corredor escolar, y sí, da miedo. Da miedo acá, 12:30, 1, es impresionante los chicos que hay, pero para esta gente no le da vergüenza nada, o sea, son las 12 del mediodía, la 1, las 3 de la tarde, es igual, es el trabajo de ellos. Llamaron a la policía, ¿cuánto tardó? Más de media hora. Yo fui a la comisaría, me dijeron que no habían patrullero. Normalmente uno ve policías en las esquinas. Bueno, yo me fui hasta el shopping, acá a 2 cuadras, no había un patrullero, crucé la plaza. Hasta la San Martín no había un patrullero, no había un policía. Me fui a la comisaría, a pie, y nada. Tuvimos que llamar un contacto, un conocido de un policía conocido, para que, no sé si movió algo o algo, que apareció un patrullero a los 45 minutos. Sí, aproximadamente, se escapó uno. ¿Uno o dos se escaparon? Uno, ¿no? Uno, sí. Se escapó uno de los delincuentes. Lo habían puesto en marcha el auto. Se lo estaban llevando ya. ¿De milagro no se lo llevaron? Mira, lo que escuché es que el dueño del auto escuchó el auto y pensó que era un compañero en joda. Y no, eran los delincuentes, estaban en el auto, sí. Eran los delincuentes. Bueno, a seguir bregando por seguridad. Ah, sí, la verdad que sí, bueno, y no sé si suma o no suma, pero bueno, que veamos estas cosas todos. Y que tratemos de que la gente que tiene que estar, que esté. Nada más. Cambiamos completamente de tema y ya estamos en septiembre, mes de la primavera, mes de festivales como por ejemplo Primavera Rock. Y atención las bandas que aún no se anotaron, porque hoy es el último día para hacerlo, para participar de dicho festival. Compartimos la palabra de Federico Cogo. Exactamente, el artista más o menos está ya, pero no lo podemos confirmar porque hasta no se firmen todas los papeles y todas esas cosas, no se puede confirmar. Pero sí, se viene el concurso, ya está, se pueden anotar en www.moreno.gov.ar e ingresar donde dice Primavera Rock. Y bueno, ahí se llenan sus datos, las bandas, se extendió, se hizo una prórroga hasta el 2 de septiembre, pueden anotarse y bueno. ¿Cuántas bandas anotaron ya? Porque me imagino que están rompiendo los récords. Ya rompimos los récords, por suerte. Vamos en las alrededor de 85 bandas por ahí. El año pasado fueron 71. Pero bueno, así a este ritmo que venimos a como 6, 7 bandas que se anotan por día. Así que calculamos que vamos a superar las 100 y pico, sí. ¿Cómo se eligen? Bueno,
por el voto de la gente, o sea, la gente puede entrar en la sección donde dice votá a tu banda favorita, ves el listado de todas las bandas con la foto y podés escuchar la música online, todo esto es online a través de la... Y también hay un jurado. El voto de la gente vendría a ser un jurado más, o sea, son tres jurados y la gente. O sea, y después con esto se hace una preselección. Esta preselección va a haber cuatro fechas en el Marechal con audiciones. Y bueno, estamos viendo si entre que sean seis o siete bandas las que toquen anticipando al artista mayor. Pero bueno, esto no es nada más que el concurso para tocar. Hay mucho más atrás de esto. Hay un convenio que se está firmando con el sindicato de curtidores que nos dan una sala, que era la ex sala de Los Piojos. Es decir, mítica sala. Mítica sala, sí. Que a su vez se está armando para que sea un estudio de grabación. También con esto de la ley de la música y el marco de la ley, de la nueva ley de la música y el INAMU, se están empezando a gestionar cosas. Bueno, esto es como que sigue, es mucho más para adelante, es anotarse. Aparte, lo más importante que rescato es el catálogo de artistas de Moreno, que no solo del rock, también se inicia con esto, ¿no? Con el concurso de rock, pero es un catálogo gratuito en el que se van a poder anotar todos los artistas, no solo músicos, sino escultores, o sea, todas las ramas del arte, y se van a poder visualizar online. Y bueno, y esa es como nuestra base de datos para lo que es todo el año. Imagínate que cada vez que venga un artista grande no podemos hacer un concurso porque no nos dan, o sea, concursos y concursos no nos da el tiempo, ¿no? Y bueno, pero en base a esto, y el voto de la gente y los puntajes, que se organiza todo el resto del año. Por eso lo importante quizás no es ganar o ser seleccionado, sino participar, porque según el estilo y las necesidades de cada uno se va viendo. Que quizás para el Día de la Primavera, que es algo festivo, una banda que hace un rock muy soft quizás no va, pero sí va para otra ocasión. De acuerdo a las necesidades y estilos, sí, es muy importante esto que los chicos lean el reglamento y las bases y condiciones, que ahí está todo bien detalladito, puntito por puntito, para informar, ¿no? Bueno, y que los músicos no se duerman. Exacto, no duerman, que es bueno acercarse. Si no se acercan, esta es una manera muy práctica, ¿no? Cualquiera desde una computadora se puede acercar y desde acá, desde el municipio podemos saber de qué se trata, ¿no? Hacer comunicarnos. A anotarse los que no lo hicieron todavía, ¿eh? Y si no, se pueden anotar también a nuestro sorteo semanal, porque lo acabamos de publicar en la página de Facebook de Moreno Noticias, primera edición. Esta semana vamos a sortear Lo que los muertos saben, de la escritora Laura Lipman, y por supuesto los deliciosos productos de la granja Andar. Le ponen me gusta a la página y comentan la publicación con la frase: quiero los premios. Automáticamente estarán participando, hasta el jueves tienen tiempo, y lo vamos a sortear el próximo viernes durante la primera edición de Moreno Noticias. Una cosa más, antes de irnos a la segunda y última pausa, recuerden, lo compartíamos ayer, este viernes 5 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal se proyectará la película De Martes a Martes con el ciudadano ilustre de Moreno, Pablo Pinto, y la entrada es libre y gratuita. Para disfrutar de cine nacional, tienen que acercarse simplemente al Teatro Marechal Asconapé 67 una hora antes de la función y se entregarán las entradas correspondientes. A disfrutarlo entonces. Última pausa, ya regresamos. Te ofrece toda la tecnología, confort y calidad para tu hogar. Descubrí su nuevo sector Tecno. Pagos en 12, 18 y 24 cuotas con todas las tarjetas de crédito. También créditos a sola firma. Entrega a domicilio sin cargo. Guardián del confort. 47 años en Moreno. Siempre brindando tecnología y confort en el oeste.
Materiales Luciari, soluciones para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari, soluciones para la construcción. La hipertensión es el aumento frecuente y sostenido de la presión arterial. Para disminuir los factores de riesgo, evita la comida chatarra, aumenta el consumo de frutas y vegetales, realiza actividad física periódicamente, abandona el hábito de fumar. Y recordá siempre, la mejor cura es la prevención. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, 0237-4050-800, www.sommer.gov.ar. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Es momento de datos útiles. Los turnos, o las farmacias, mejor dicho, que se encuentran de turno desde hoy a las 8 de la mañana hasta mañana a la misma hora. En este caso, para hoy, martes 2 de septiembre, es el grupo A. Comenzamos por las que pertenecen al grupo de Moreno. Grupo A, farmacia Chiti, en Hipólito Yrigoyen 2053, en Moreno. Farmacia Jiménez, Canadá, al 3.998. Farmacia Moscatelli, en Pastorini, esquina Storni, en La Reja. Y Farmacia Paganini, en Ruta 23 y Pinto, en Villa Malaver. Por otra parte, también del Grupo A, pero en este caso de Paso del Rey, son dos las farmacias de turno. Farmacia Bernard, en Sáenz Peña, 1945. Y Farmacia Prats, en Dastugue, 2482, esquina Graham Bay. Seguimos y en parte hablamos de lo que tiene que ver con la medicina, pero esta vez relacionado con la maternidad Estela de Carlotto, porque el pasado 31 de agosto, el domingo, fue el día de la obstetricia y nos acercamos para compartir la palabra de los especialistas, en este caso la doctora Melina Vicenti y el doctor Eduardo Fernández. Sí, yo como representante de acá de las obstétricas de la maternidad, somos 14 obstétricas, soy la coordinadora de acá de la maternidad Estela de Carlotto. La verdad que este año fue un año diferente para nosotras con respecto a nuestro día, al día de la obstétrica, porque la modalidad de partos que nosotros estamos ofreciendo acá en esta maternidad es distinta. Estamos acompañando mucho a la familia, a la embarazada en este proceso de trabajo de parto, parto y puerperio. Y le damos mucho valor a eso, a ese día, a la experiencia que tiene que ser única e irrepetible, y más los comentarios, los relatos que ellos nos hacen son diferentes, son partos diferentes porque estamos trabajando con el
le damos el lugar, le damos el tiempo necesario para ese cuerpo, para que esa mujer pueda tener su parto de la mejor manera posible. Lo más natural posible, ¿no? Esa es un poco la modalidad. Lo más natural posible y que ellas puedan, que ese día, que ese nacimiento, que esa experiencia, poder disfrutarla y vivirla de la mejor manera posible. Que ellas sean las que estén pariendo, que no seamos nosotros los que estamos haciendo el parto, sino que esa familia es la que pare ese día y que trae a ese bebé a ese mundo de una forma diferente a los otros partos que uno tiene en mente. ¿Por qué el 31 de agosto? El 31 de agosto, pues el día de San Ramón Nonato, es el día del patrón de las embarazadas. Todos los meses en realidad van muchas embarazadas o muchas mujeres con sus familias, con sus parejas, con deseo de querer quedar embarazadas. Van a pedirle buscando a San Ramón, buscando el embarazo, quieren. Van a pedirle a San Milagro Ramón. Milagro de la vida, ¿no? Milagro de la vida. Y bueno, muchas mujeres han relatado esa experiencia de que han ido muchas veces y que gracias a San Ramón han podido quedar embarazadas. Doctor Eduardo Fernández, ¿están pronto a cumplir 100 partos? Sí, al día de hoy llevamos 88 partos. Lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Hemos logrado hacer partos respetados, humanizados, acompañados. Y la verdad que estamos muy felices. Me toca conducir el servicio de obstetricia desde el 2 de enero del 2013, que abrió la maternidad, hasta la fecha. Los partos los hemos empezado en el mes de mayo, el 27 para ser más preciso, y hoy ya llevamos 88. Sí, pero como decía antes, no importa la cantidad, sino lo que queremos sembrar de acá en más, que es una obstetricia distinta, ¿no? Un proceso que se dio paulatinamente, Melina. Sí, la verdad que esta maternidad, la historia de la maternidad fue vivida en etapas. Y con muy pocas personas. Al principio, el 2 de enero del año pasado, éramos 60 personas. La verdad que era un lugar nuevo, un desafío, un gran desafío. Nos encontramos profesionales y personal de acá de la maternidad, de distintos lugares donde nos empezamos a conocer. Fue mucho trabajo, un arduo trabajo de capacitaciones, de formación. Después arrancamos con los consultorios, la asistencia ambulatoria, donde empezaron a conocer, la población de acá de Moreno empezó a conocer la maternidad. Fue distinto, se encontraron con un lugar nuevo, lindo, agradable, se acercaban mucho y nosotros le podíamos dar respuesta. Antes de despedirnos, tenemos el video de todos los días y podemos decir que parece que Batman existe. Por lo menos en Japón, porque los transeúntes se vieron sorprendidos por estas imágenes que compartimos a continuación. Sucedió en el este de Tokio, en Chiba, y apareció esto, un señor en una moto, tres ruedas, es Batman del Caballero de la Noche, ¿no es? ¿La trilogía, Fede? ¿Sí? Es Batman del Caballero de la Noche, definitivamente. Lástima que no es Christian Bale, pero bueno. Este hombre, nadie sabe su identidad, lo han entrevistado, pero no quiere que se sepa quién es, porque dice que quiere seguir manejando su moto. Dice que no está casado, no tiene hijos, y por eso no tuvo ningún problema en gastar 600.000 yenes, que son unos 5.760 dólares, en la construcción de la Batmoto. Se hace llamar Chi Batman, justamente haciendo una combinación entre Batman y la ciudad por donde transita, en Chiba. Así que bueno, el señor, este soltero, invirtió todo su dinero o mucha parte de su dinero en fabricar esta moto y se divierte andando así, disfrazado como Batman. Pero lo curioso es que se pone todo el traje y cada vez que se lo pone y que transita por las calles de Chiba o por las autopistas en Tokio, disminuye 3 kilos porque es muy pesado. Me lo podrían pasar, ¿no? A las mujeres sería buenísimo. Sería como facilísimo. Más fácil imposible. Como Batichica. Bueno, quizás para una fiesta de disfraces. ¿Hacemos una fiesta de disfraces este año para fin de año? Es una buena opción, lo propongo, ¿eh? Yo creo que más de uno se prende. Y ya se me están ocurriendo algunos disfraces para diferentes personajes de este canal. Nos vamos con el pronóstico. Sí, sí, le doy un segundo. ¿Usted de qué se disfrazaría, Federico? ¿No sabe? Bueno, lo definimos esta tarde. De Teletubby. Bueno, parcialmente nublado para esta noche.
y 15 grados va a ser la temperatura. Mañana otra vez agua, 15 de mínima, 21 de máxima. Esto indica que vamos a morirnos de calor y encima va a estar todo sucio, la verdad. Una semana horrible si se va a mantener así. Esperemos que el fin de semana mejore, pero eso lo iremos viendo al transcurrir de los días. Los dejo hasta aquí mi labor a las 20, como siempre, Lisandro Arriola, a cargo de la segunda edición, y los reencuentro mañana a las 12, como siempre. Que tengan una excelente tarde. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend.